¡Hey! Muy buenas a todos los apañeros, bienvenidos al canal de Romeo de Rosa, bienvenidos a vuestro canal, bienvenidos al canal de Marvel Ultimate Alliance 3. ¿Qué os pensabais? ¿Que no había vídeo hoy de Marvel Ultimate? ¿No? Igual os pensáis que Romeo deja de jugar. No, compañeros, me he dado cuenta de que necesito monedas estas de AEP, ¿vale? Y necesito isos de colorines, de arcoiris, ¿vale? Así que vamos a hacer un par de misioncillas. O sea, mi idea es hacer esta y esta, ¿vale? Y luego en otro vídeo, pues haceros esta y esta. ¡Ostras! ¿La sala de la avispa y esta? Bueno, igual esta no, porque no tengo la avispa subida de nivel. Pero bueno, vamos a luchar contra Doctor Stephen Strange. Aliados y enemigos infligen más daño. Misión cumplida, me dan 28 de esas. Todos los enemigos derrotados me dan un mojón. Y completada en 3 minutos o menos, me dan otro mojón. Vale. Misión que es un mojón, pero que... ojo, puede ser complicadita, compañeros. Ojo, vamos a decir que no. Por cierto, el reto de ponérmelo en definitivo, voy a hacer un ruseo, ¿vale? Probablemente os lo grabe en vídeo. Que además lo haga fuera del reto. Y el reto a lo mejor alguna misión en concreto, ¿vale? Porque me corre prisa desbloquear todo lo que me da el modo definitivo. Que me dan un montón de monedas esas AEP para conseguir mejor alianza. Que es lo que me hace falta ahora mismo para tener una cuarta ISO. Y luego me haría falta farmear ISOs arcoiris. Así que... vale, pasamos de todo porque tenemos prisa. Ahora voy a poner aliados y enemigos infligen más daño. Lo que quiere decir es que tienes que utilizar las sinergias todo el rato. Claro, y yo lo que es en sinergias, pues voy flojito. Claro, pero con la tropa que llevo aquí... ¡Hala, venga, tío! El salto de las narices. Bueno, mira, ni tan mal. Ni tan mal, porque me ha dado ahí... monedas. ¡Buah! Lo que siempre habría querido y deseado y nunca lo había pedido porque... ¡porque no me hacen falta! Vale, saltamos aquí. Y hacia esta zona. Vale, todos van a durar... vaya mojones que me están dando de isos, no es por nada, Tengo que ponerme a farmearlos. Porque es que necesito isos de, claro, arcoiris, pero que me toquen buenos, ¿sabes? O sea, pff. Va a ser un poco complicado, ¿Pero cómo se puede hacer esta misión en 3 minutos si no hace nada más que aparecerte gente, tío? O sea, y es que todavía esto es sin haber llegado ahora que empezamos con Doctor Strange ahora. Ya nos puede durar poco este hombre, ¿sabes? Bueno, que sí que nos va a durar poco. Bueno, aunque como tenga los dos combates... tela, ¿sabes? Ja, no me da mi misión completa. Ojo, porque tenemos los dos combates. Madre mía, niño. Vamos, me la llevo puesta. Vale, venga, se lo vamos a hacer aunque no esté completo, que nos falta el otro. Pero ala, completada. No la hemos hecho en 3 minutos, pero ni de broma. Pero si es que...
Buah, todos los enemigos derrotados. Bueno, que también la recompensa que me ibas a dar iba a ser un mojón. ¿Vale? ¿Qué me da esto? Probabilidad de aturdir enemigos, duración del equilibrio. No está mal, no es lo que yo quería, pero bueno. No está mal, no está mal. No nos vamos a quejar. Ja, lo que pasa es que la misión para hacerla en 3 minutos, flipas. O sea, no sé cuánto tiempo lo he hecho. Mira, ya tenemos esta, Electro y tres jefes, que sí que nos interesaba. Así que vamos a hacer Electro y tres jefes. Ala, y me voy a acercar ya. Nos acercamos ya a lo top, ¿eh? Nos acercamos a lo top. Puntos, 220.000 puntos, completan en 6 minutos o menos. Esto sí que lo tengo que hacer. Completarla en 6 minutos o menos lo tengo que intentar, por lo menos. Espero que con, a ver, con la gente que llevo, debería. A ver, tengo el problema de las sinergias. He subido de nivel personajes que no tienen sinergia entre ellos. Y la verdad, tengo que empezar a subir grupos completos, ¿sabes? O sea, ya me refiero a los Vengadores, Defenders, los nuevos Vengadores, etcétera, toda esa gente. Ir subiéndolos así, Guardianes de la Galaxia. Porque esta sinergia. No penséis que es el mejor grupo del mundo. A lo mejor lo que más fácil tendría ahora mismo es subir X-Men. Lo que pasa es que no me gustan los grupos que hay de X-Men. Vale, nos plantamos aquí al señor Magnetito. Aturdido. Venga, rico. Venga, rico. ¿Cómo te las has llevado puestas, eh? Mi objetivo principal es esa. Acabármela en menos de 6 minutos. Para conseguir esas monedas ADP que me hacen muchísima, muchísima, muchísima falta. Que claro, para conseguir más ADP también necesito pasarme la historia. Cuantas más veces te pase la historia, más ADPs consigues. Joder, Máximos, en serio. Eres el peor villano que hay en todo el juego. Pero no por lo difícil, sino por lo pesado. Cuatro enemigos, ¿eh? Venga, a tu casa. Ahí estás. Vale, me das un iso verde. El iso verde te lo puedes meter donde te lo digo yo. ¡Ojo, ojo! Me han salido dos a la vez. Si lo sé. ¿Pero por qué? ¿Veis? Es que el ejemplo ahora mismo no me está entrando la sinergia. Voy a hacerle focus a uno y así relleno la barra. Mira, ahora mismo a esta. Aturdidos los dos a la vez. Los dos al hoyo a la vez. No, ojo, pero ¿y ese? Pero son todos bosses. Ah, no, no, solo eran esos dos y ya está. Vale. 6 minutos lo hemos hecho, ¿no? Ah, amigo, ¿veis? Cuando me propongo hacer las cosas. Vale, 30 puntos de mejora, que esto es lo que yo quería. Esto es un mojón. Daño con ataques débiles, no está mal. Y otros 21 puntos de mejora. Perfecto, compañeros. Muy rico. Vale, voy a hacer otro muy sencillo más. Me ha sabido a poco, compañeros. Me ha sabido a poco. ¿Veis? Es que inicias este juego y te vuelves a decir, venga, vamos a hacer esta otra, ya la, esta otra, y todo el rato. Vale, me dan 30 cubos ya de experiencia de los ultratochos. Ah, esta no la podemos hacer, tío. Vale, ¿y esta qué premios me das? ¿Esta qué premios me das? Me das un poco un mojón, pincha en un palo. Pero bueno, es que no me desbloqueas hacia alguna que yo quiera. Bueno, esta se la podría querer. Daño cortante, parálisis enemiga. Probabilidad de tener isos raros. ¡Ojo! Pues sí que quiero esta.
Vale, pues vamos a hacer esta, que no tiene pinta de ser complicada. Y aparte, que estas misiones siempre suelen venir bien para la hora de levear. Pero veis, ahora mismo necesito subir la campaña, darle duro a la campaña. Cambiar un poco de héroes, tío, porque también es que estoy muy estancado en mi Dream Team. Pero claro, los tengo que subir a más de 70 porque fijaros que ya la misión que hay arriba del todo es de nivel 80. Pero claro, es que también quiero subir eso, lo de... Si subo lo de la alianza, puedes meter 4 de experiencia. Por lo tanto, subes la experiencia que flipas. Madre mía, qué abiertos están todos estos, ¿no? Joder, podrían haberlo puesto en un área más grande. Ah, por cierto, ¿qué tengo que hacer aquí? Que no me lo encapacite ni en 4 minutos o menos, vale. Vale, perfecto. Me sale mística, muy bien, mística, perfecto. Adiós, mística, fue un placer verte, vuelve a pasar por aquí. Vale, les hago la envolvente. Vale, ahí. Y ahora los junto y los reviento. Vale, sé que no hay ningún bicho. Pero es que mira, ¿ves? Ahora sí se van juntando, van vendiendo hacia aquí. Y venir, venir bonitos. Aparece Spiderman, Miles Morales, pero no sé ni dónde. Ah, mira, se está aquí. Joder, qué popurrí de gente, macho. No sé ni dónde estoy. Mira, ultímate. ¡No te mate! ¡Thanos! ¿Qué? Nada, Thanos ganduleando, ¿sabes? Estaba mirando. ¡Pua! Espera, que había caído otro boss por ahí. Ojo que necesito eso, maná. Perfecto. Vale, vamos a preocuparlos ahí. Ojo, cubo de experiencia de XXL que me han caído por ahí, ¿eh? Poco se dice. Vale. Vale, y misión cumplida. Vale, todos los objetivos hechos. Perfecto. Perfecto. ¿Qué me da esto? 17 número de ataque, recuperación. Mojón. Vale, vamos a dejarlo por aquí. Compañeros, 3 misioncitas bastante guapas hechas ahí. Me ha gustado esta última, me ha gustado. Sabes que me gustan las misiones que son más locura. Pero, mira, ya desbloqueamos la siguiente, que esta... La oveja negra. ¿Qué esta nos da?
Nos da un mojón. Pero bueno, estamos ahí ya casi casi completando las omegas. Bueno, tengo que hacer las de atrás, ¿vale? Me he centrado en las difíciles y he dejado las fáciles atrás, pero bueno. Espero que os haya gustado. Si es así, no dudéis en dar dedito arriba y me sacaréis una sonrisa. Suscribiros si no estáis suscritos. Compartir este vídeo. Tienes un amigo muy, muy guay. Y digas, tío, tienes que ver este vídeo de sí o sí. Y nos vemos en la siguiente. ¡Agur, Benur!